Buenas, Hunters, y sean bienvenidos al resumen del capítulo 25 de la cuarta temporada de Shingeki no Kyojin. Empecemos al toque nomás. Comenzamos el capítulo dentro de la imaginación de Jan, la noche anterior a escapar con los cabros, pensando en cómo sería su vida si simplemente no hiciese nada, si aceptase todo lo que está pasando, y se imaginaba teniendo una vida perfecta con esposa y un hijo, esposa que sería obviamente mi casa porque se le alcanza a ver la cicatriz en la cara durante un momento. Y no es de sorprender del buen Jan desde la primera temporada que quiere darle no consejos a mi casa. Es de sexo, ¿no? En ese momento, durante la noche, llega Hanji y le pide que se reúnan. Ahí afuera está Hanji, mi casa y Jan. Y Jan decide hacer lo correcto al final de todo. Pero al final, ¿qué es correcto? ¿Detener a Eren? ¿Matarlo? Al final los cabros saben que tienen que detenerlo, porque un genocidio no es la respuesta correcta. ¿Cómo que no? Volvemos al presente, están todos descansando en la noche, obviamente bastante incómodos, mientras que Hanji hace su rico guiso. Y puta Hanji, como chucha ponías a cocer las papas sin pelarlas, po weón. Y uno como esa mierda. El caso es que ahí entre todos empiezan a sacarse los trapitos sucios ahí de quién atacó a quién y quién mató a quién. Tsumari, seigi ni mezameta toyu wake ka. Ima seigi o katatta no ka. Antara ga okuri tsuzukete kita kyojin ni teikou shite kita ore tachi ga aku datta no ka. Chinarashi made oitsumeta no wa omae ra daro ga. Oi, imasara rekishi no hanashi o shiyou tte iu no ka. Nanda to? Ano na. そもそも壁破られて目の前で母親が食い殺されていなきゃな。 Y mientras tanto Hanji. El primer conflicto grave viene cuando Annie le pregunta a los de Paradise si están dispuestos a matar a Eren si es necesario, porque sabe que mi casa no está dispuesta a matar a Eren. Mi casa al tiro se pone chora nomás y Annie al tiro igual amenaza con transformarse en titán. Y mientras tanto Hanji. La cosa es que se calman, y mientras tanto sabemos que el plan de los cabros es llegar al puerto, y ahí tomar el avión de Kiyomi. ¿Quién? La china culea esa. ¡Eso es racista! El caso es que finalmente Hanji termina su guiso y le sirve a todos. Pero si nos damos cuenta, nadie come, todos tienen su comida ahí al lado. ¿Saben por qué? Porque Hanji culea no le sacó la cáscara a las papas, po weón. Eso no es comida. Eso para mí, ¿sabe lo que es? Cáscara. Bueno, en realidad sí hay alguien que come harto y es Jan. ¡Oishides, Hanji-san! ¿Okabari arimasuka? ¡Ah! Mada, Aryo. Tequisito feo de. El caso es que nos enteramos que la razón por la que Magat pidió que rescaten a Yelena es porque probablemente ya sabe por qué ruta va a avanzar el retumbar, ya que fue ella quien le habló del mundo exterior a Eren. Pero esta dice que no sabe nada. Lo cuático viene cuando Yelena en un momento empieza a sacar los trapitos sucios que tiene cada uno de los presentes. Skoshi. ¿Omoidashite mimasenka? Armin, 民間人を含め、アニー・レオンハート、 あなたも随分と調査兵団を殺したそうですね。 Hasta que al final habla de Marco. ¿Se acuerdan de Marco? Marco. Gracias por abrir una vieja herida. El tema es que es la oportunidad perfecta de Jan de tener respuestas. Y Reiner le cuenta la verdad, que nosotros ya vimos varias veces en la temporada 2 y 3. El caso es que Jan no se aguanta las ganas y le saca la rechucha a Reiner. Y entre medio igual le llega una patada a la Gaby con su madre esa. Ahí Gaby le pide perdón por todo a Jan y le ruega que no cambie de opinión y los ayude a detener el retumbar. Incluso Falco se une a Gaby para pedir ayuda. ¡Pero si es muy noble! El caso es que Jan se va igual nomás. Y mientras tanto Hanji... ¡Okabari, ¿dónde vas? A la mañana siguiente Jan despierta a todos, dándonos cuenta que en realidad no se fue. No. También despierta a Reiner pegándole su samarrea y sigue en su camino. Jan, como es un caballero, le pide perdón a Gaby por haberla pateado. Gaby, ¿qué te va a recatar? Los modales forman al hombre. Pero a Reiner se lo pasa por el pico. Reiner, omae ni wa ayamarane karana. El tema es que llega el titán cuadrúpedo, el cual se había adelantado antes. Este le informa que en el puerto ya se encuentra Flock. Uy, justo este otra vez. El cual usó el tren para llegar antes y tomar prisionera a Kiyomi Asumabito. Terminando así el capítulo. Si el video te gustó, no olvides suscribirte si es que no estás y dejar tu like. Nos vemos hasta la próxima.